Y cuatro, nos invita también Management Solutions a un desayuno con Fabienne Michaud, ¿vale? Experta gurú mundial en temas de sostenibilidad social. La reunión es aquí, junto con la Cátedra de Impacto de ICADE. El próximo evento que tenemos también relacionado con el premio a la industria conectada que damos cada año es el próximo lunes 6 de mayo, donde se reunirá el jurado para fallar el premio. He de deciros que estamos bastante contentos porque hemos recibido varios candidatos este año y entonces, bueno, pues la cosa se pone interesante, interesante. Siguiendo en esa línea, el día 9 de mayo organizamos otro desayuno conjunto en la sede de AGERS, Management Solution, el observatorio, en el que participará el Pacto Mundial por la Sostenibilidad. Y el siguiente es que el día 22 de mayo se conocerá el ganador del premio Industria Conectada en cada una de sus categorías. Y ya, bueno, pues que recibiréis en breve también la convocatoria para la visita a Gestamp, prevista el 19 de junio. Ese es un poco el calendario que tenemos por delante de actividades. Sabemos que todos estamos muy ocupados, con una agenda apretadísima, pero sin duda el interés de estas actividades, bueno, pues no es pequeño y nos pone a todos un poco, pues lo que decía Javier antes, en búsqueda de nuevos negocios, nuevas oportunidades, nuevas colaboraciones. Y bueno, en nuestras manos está el futuro, ¿no? Del país, de Europa y quién sabe si del mundo. Oye, sin más, os voy a presentar a nuestros ponentes de esta tarde, a los que agradezco enormemente la participación. En primer lugar, Justo Conde, socio fundador y CEO de NRG Consulting. Lleva toda su vida dedicada a los mercados energéticos, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, le hemos pedido que nos dé una visión macro y geoestratégica de cómo está el gas en la situación actual. ¿Y cuáles son las alternativas un poco que se ven en un mercado que está siendo una verdadera montaña rusa, decías, ¿no? Pues volátil, sí. Después participa Alan Ripa, CEO de Acciona Plug. Estáis en prensa, estáis con retos por delante importantes de fabricación de hidrógeno verde para distintos consumidores, un poco con, yo creo que con la visión o la misión, el reto, ¿no? De empezar a cambiar un poco qué combustible consumimos o consumen los gasintensivos, ¿no? Y descarbonizar la industria, al fin y al cabo. Y luego participa también Jaime Pérez, responsable de hidrógeno, especialista de hidrógeno en Toyota, que nos va a contar el caso de éxito de Toyota en movilidad, no solo de turismo, sino también algún pinito que estáis haciendo industrial, que sin duda para el sector logístico es sumamente importante. Después de que acabe Jaime, perdón, tendremos un momento de ruegos y preguntas en el que estaremos encantados de que todos participéis. Así que sin más, muchas gracias y cedo la palabra a Justo. Gracias, Justo. Bueno, lo primero, muchas gracias al observatorio, a Macu, por la invitación. Nosotros somos NRG. NRG es una empresa española que ya tiene 12 años y que desde el 2012 estamos dando servicio en materia de consultoría en temas de trading y gestión de riesgos a empresas con gran exposición al precio de las materias primas, tanto grandes consumidores como fondos de inversión que están buscando buenas oportunidades de inversión en esta evolución hacia un mercado más sostenible, así como a empresas de trading y utilities verticalmente integradas que quieren mejorar en temas del trading y la gestión del riesgo. Entonces, mi idea hoy es un poco que tengamos que ver un poco entre todos. Yo creo que es un foro muy, muy interesante donde aquí vamos a ver casos reales, tanto de la situación en la actual
en la actualidad que atraviesan los grandes consumidores, que han visto en los últimos años situaciones de alta volatilidad en los precios de las commodities, que su día a día está directamente relacionado con la situación económica y que tienen que lidiar con ese día a día, pero a la vez pensar más en largo plazo, ver cómo se produce esa transición energética también para ellos. Entonces, vamos a ver casos reales de cómo lidiar con el corto plazo y con el largo plazo. Para que os hagáis una idea, fijaros en esta gráfica que parece una foto de un diseño de esto súper chulo de un diseñador. Realmente no es así. Esto representa el mercado gasista, el TTF, en los últimos, desde el 2010, que es desde cuando hemos podido recoger estos datos de Reuters. Para que os hagáis una idea de orden de magnitud, desde el 2010 hasta el 2019, si colocamos el precio más alto de esos 10 años y lo comparamos con el precio más bajo de esos 10 años, la diferencia fue de 20 euros megavatio hora. A lo largo de 10 años, la diferencia entre el mayor precio y el menor precio, 20 euros. En 3 años, del 2020 al 2022, la mayor diferencia, o sea, la volatilidad existente hizo que la diferencia de precios entre el punto más alto y el más bajo fuera de 330 euros por megavatio hora. Estamos hablando del mismo subyacente, es decir, de una molécula de gas que un consumidor consume. Para empresas como la gran industria, esto supone un impacto brutal. Esto supone el cese de la actividad. De hecho, veremos más adelante cómo en nuestra foto de la evolución de la demanda industrial, cómo parte de la demanda ha desaparecido. En esta transición energética que estamos viendo, nosotros tenemos claro es la existencia de esa transición, pero es importante que no exista una desindustrialización. Y situaciones como esta incentiva que esa transición energética pueda tener como riesgo una cierta desindustrialización de Europa. Vamos a ver qué riesgos estamos asumiendo en ese aspecto y cómo afrontarlo. Simplemente el dato de la volatilidad hasta el 2020, 20 de diferencia, posteriormente 330. Recientemente este invierno ya es el segundo en el que no disponemos de la misma cantidad de gas ruso como solíamos disponer. Históricamente, Europa y concretamente Alemania apostó por un modelo altamente dependiente del gas ruso. Claro, bueno, ha sido un error estratégico que comprobamos su dureza en el 2021 y que todavía nos tenemos que recuperar. Desde el punto de vista de los fundamentales, este invierno pasado tuvimos la suerte de tener un clima más suave, menor demanda debido a ese clima, y todavía arrastramos los efectos de una falta de recuperación económica que ha hecho que la demanda industrial todavía no se haya recuperado a los niveles de consumo previos a la crisis energética. Nosotros, desde NRC, estamos mirando continuamente fundamentales. Los fundamentales estarían representados en la tabla de la izquierda, la oferta y la demanda de gas en el norte de Europa. En este caso, si el gas en el norte de Europa sigue siendo muy importante a nivel europeo y también influye altamente el precio del gas en el resto de Europa. En este caso, a la izquierda vemos cómo, si nos fijamos en la columna
de stock, podemos ver a partir de abril del 24 nuestra estimación de cuál serán los almacenamientos de gas natural en el norte de Europa previstos. Es decir, el riesgo de abastecimiento, una situación de un invierno en el que afrontemos un invierno con con un porcentaje de almacenamiento bajo, supone un riesgo de suministro. Podemos ver cómo nuestra estimación es de que entre agosto y septiembre, perdón, entre agosto, sí, septiembre, octubre, seremos capaces de llegar al 100% de gas almacenado en el norte de Europa. Esta foto parecería tranquilizadora en el sentido de la seguridad del suministro. Parece que a mediados de septiembre nuestros almacenamientos o los almacenamientos de gas en el norte de Europa estarán llenos. Parecería una foto desde el punto de vista de precio bajista, porque si es así, la oferta, si hay un exceso de oferta de gas, los precios deberían bajar de gas. Sin embargo, observamos lo contrario. No solo los precios en el año 2024 parece que tienen un floor en los 27, 28 euros megavatio hora, sino que recientemente, a pesar de que las condiciones económicas no han mejorado significativamente, el precio, y lo podemos ver aquí, como las últimas columnas que representa el precio de marzo y abril en concreto, vuelve a estar el gas por encima de los 30, euros megavatio. Ahora veremos a qué es debido, pero os podéis imaginar que el riesgo geopolítico sigue siendo alto. Y la transición en el mix de gas, de entrada de gas a Europa, el porcentaje de GNL que llega a Europa con respecto al que llegaba anteriormente ha cambiado. Ahora mismo llega más GNL del que llegaba previamente. Esta es la parte fundamental, la de la izquierda. La parte de la derecha es una gráfica que miran los traders regularmente, que representa la volatilidad implícita del gas. A la izquierda es el mismo gas, como comparamos oferta y demanda. A la derecha es una derivada de los fundamentales. Es cómo el mercado o los participantes en el mercado desean protegerse contra subidas o bajadas del precio. Los productores de gas serán los que intenten protegerse contra bajadas del precio. Los consumidores, viendo la gráfica de la derecha, que representa la volatilidad implícita de las opciones en la parte de la derecha tipo call, que son las opciones que utilizan los que quieren protegerse contra subidas de precio, tienen en la zona violeta, lo que se aprecia es que hay intranquilidad en el mercado. Mientras que a la izquierda, viendo los fundamentales, parecería que la situación es tranquila, a la derecha no es así. Hay incertidumbre y hay empresas protegiéndose contra la subida del precio del gas. ¿Por qué se están protegiendo? Bueno, pues se están protegiendo contra las incertidumbres geopolíticas, principalmente. Si vamos a enlazar con la parte macro, estos últimos 4 años, 4 o 5 años que reflejábamos en la de alta volatilidad del precio del gas, se podrían definir por tres sucesos o eventos que han transformado completamente la economía europea. En primer lugar, las consecuencias del COVID, que no solo fueron consecuencias que afectaron a la salud dramáticamente de la población, sino que tuvieron repercusiones, en primer lugar, en darse cuenta de las vulnerabilidades propias de una economía global. La cadena de suministro se rompió y eso afectó a nuestra
a nuestra compra del supermercado y afectó al suministro de gas. Si en el 2020 hubo que bajar la producción de gas o la opcionalidad de los contratos de gas de largo plazo, esa opcionalidad que hizo adquirir menos gas, después no fue el sistema capaz de recuperarlo en el 2021. El sistema fue capaz de bajar la oferta, pero no fue capaz de subir la oferta en el 2021. Eso es una de las consecuencias, no solo para la salud, sino que tuvo de ralentización de la economía el hecho de la recuperación del COVID. El segundo efecto que ya se aprecia en 2021 es el conflicto en Ucrania. Aunque la guerra, la invasión oficialmente ocurre en febrero del 2022, en el 2021 empiezan a subir los precios del gas. Y la razón detrás de esa subida del precio del gas era un comportamiento extraño de algunos agentes o algunos participantes de los mercados europeos de gas. Se aprecia cómo algunos de los agentes rusos rellenan o la velocidad de subida de almacenamientos de gas bajo su control en Alemania era significativamente menor que en otros años. Es decir, inyectaban menos gas, pero ¿por qué inyectaban menos gas? También adquirían menos capacidad de exportación, de importación de gas ruso. Es decir, en el 2021 ya se empieza las preconsecuencias del conflicto. Y eso, la primera aparición de las consecuencias es en el precio del gas. En el 21 ya sube significativamente el precio del gas. Y después llega el 22 con esa explosión de precios del gas, con récord de gas de 300 euros megavatio hora, con la aplicación de reales decretos específicos para intentar proteger a los consumidores. Y en el 2023-24, la situación económica de Europa todavía no se ha recuperado. La economía sigue siendo frágil en comparación con economías como la de Estados Unidos. Y todavía tenemos que lidiar con precios de la energía y precios del gas que no se han recuperado, que todavía no están a los niveles de previos a la crisis. Y es probable que no estén en el medio plazo, porque el modelo energético, el mix de gas ha cambiado. Mientras que previamente había una gran cantidad de gas que llegaba a Europa a precios competitivos mediante tubo, eso ya ha dejado de existir. Sigue habiendo tubo, ya la cantidad de gas ruso que llega por tubo es mínimo, llega una pequeña cantidad a través de Ucrania y ese contrato probablemente ya deje de existir a finales de este año. Se ha cambiado el modelo energético del mercado de gas en Europa. Ha pasado a ser un modelo de conexión mediante tubo a ser un modelo de GNL. El cambio es radical porque estamos altamente expuestos a una cosa, a un mercado que es el mercado global de GNL. Significa que si Asia de pronto empieza a requerir más gas de ese mercado global, alguien tiene que competir y esa competencia implica que hay que pagar más por ese gas. Es un mercado altamente expuesto al riesgo geopolítico. De hecho, fijaos, esta tabla sacada de Reuters, de Thomson Reuters, que os he comentado que la cantidad de gas a través de tubo cesa, es alguna pequeña cantidad a través de Ucrania, todavía se permite la transición, la importación de GNL ruso, con origen ruso. Aunque la semana pasada, precisamente, el Parlamento Europeo ha iniciado ya medidas definitivas para que los gobiernos, cada uno de los gobiernos, tenga la potestad de decidir la posibilidad de limitar el acceso a la capacidad de inyección y almacenamiento de GNL para cada país al gas ruso. Desde nuestro punto de vista, esa medida solo tendrá sentido si se toma de manera conjunta.
Si uno de los países de la Unión Europea decidiera de motu propio dejar de recibir gas ruso, es probable que ese mismo gas llegase al país vecino. Entonces, tiene sentido que se tome de manera conjunta. Fijaos que el gas ruso sigue llegando. El 16% del GNL que llegó a la Unión Europea entre enero y marzo, el 16% sigue siendo ruso. Es el segundo mayor suministrador de gas de GNL de Europa en estos momentos. Seguimos siendo. De hecho, con respecto al 2023, el primer trimestre el porcentaje ha sido mayor de gas ruso. Es decir, seguimos teniendo riesgo geopolítico en nuestro suministro. Aquí estamos asumiendo que al menos van a llegar 1,5 teravatios hora día de gas en el futuro. Si realmente vemos que fructifican esas medidas de impedir la llegada de gas ruso, pues puede haber más presión alcista. Desde el punto de vista macro, la foto del Banco Mundial no es demasiado halagüeña para la economía europea. En el 23 crecimos un 0,4%, en el 24 se estima un 0,9%, pero el problema es que dentro de ese 0,9% de crecimiento, el motor de Europa, que es Alemania, solo va a crecer un 0,3%. Alemania está sufriendo de primera mano la subida del precio de la energía. El cambio estratégico de suministro por tubo a suministro vía GNL ha supuesto para Alemania una inversión de 3.000 millones de euros en aumentar la capacidad de regasificación. Esos 3.000 millones de euros los soportarán los consumidores alemanes a lo largo de un periodo largo de tiempo. Esto es una foto que nos interesa, que es la de cómo se están comportando los consumidores industriales en Europa. En la parte derecha, superior e inferior, tenemos datos sacados de Thomson Reuters, en el que especifica la destrucción de demanda desde enero del 22 que ha sufrido esos países. El que más está sufriendo, como es el Reino Unido, donde la destrucción de la demanda de gas es dramática. Fijémonos en la línea roja, que se vislumbra cierta recuperación desde octubre, de octubre del 20, del 23. Bueno, en octubre del 23 ya tenemos unos precios que ya no son de 100 euros, que están bajando, ahora mismo son del orden de 30 euros megavatio hora. En el lado español, esto es un índice publicado por Enagás que representa la demanda de los grandes consumidores. Es un índice raro porque lo que calcula es cada mes con respecto al mes anterior y se ve como en marzo-abril del 2020 hay un desplome por el COVID. Ese mismo desplome supone que aquí pareciera que estuviéramos en el 21 en un crecimiento del 30%, no es real, porque es una comparación contra el año anterior. Viendo esa gráfica, entenderíamos por qué cae el 2022, que es por la explosión de los precios, por los precios altísimos del gas. Lo que nos preocupa mucho es que en marzo del 24, ya con precios bajos del gas, el consumo ha caído significativamente. Aquí hay que pensar en cogeneración, en la incertidumbre regulatoria de grandes consumidores en España, como es la cogeneración. Ya para completar en la foto. Esto es un poco el gran reto que nos espera simplemente mirando al gas. El gas, desde nuestro punto de vista, estamos viendo cómo muy positiva las nuevas cantidades de instalaciones de biogás, biometano, que están llegando al sistema. Vemos difícil que solo con biometano se llegue a descarbonizar la red. En cuanto al hidrógeno, vemos clave potenciar
la red de transporte y distribución. Es decir, no solo aumentar el porcentaje permitido de hidrógeno en la red, sino que efectivamente circule más gas, más hidrógeno por la red. Ahí Portugal nos lleva ventaja desde el punto de vista regulatorio y por el hecho de que tienen como mandato que eventualmente que un 1% de todo el gas que circule por la red sea o biometano o hidrógeno. Ahí todavía no estamos en ese punto en España. Cuatro factores importantes, cuatro vértices en el que tendremos que ver cómo de real es esa transición hacia otros clientes, hacia otros commodities que sustituyan al gas. Generación de electricidad. Desde nuestro punto de vista, el gas natural seguirá siendo necesario como respaldo del sistema, por lo bien entrado la próxima década en nuestros modelos. Por las noches, mientras no haya almacenamiento, seguirá siendo necesario el gas para cubrir la demanda. Lo estamos viendo ahora con precios bajos de la electricidad, como cuando es necesario el gas, los precios saltan, pasan de muy bajos a ciento y pico para cubrir los costes de gas y de CO2. Solar y viento han llegado para quedarse, pero necesitan almacenamiento. La transición energética. Es importante cubrir todos esos aspectos y el almacenamiento no estamos tan avanzados como la cantidad de producción renovable. Las industrias, desde nuestro punto de vista, y este foro es ideal para la discusión y podremos discutirlo posteriormente, vemos como claramente como habrá consumidores industriales que actualmente consumen hidrógeno, amonia o metanol, cómo harán esa transición hacia esos mismos productos verdes. En generación de electricidad no vemos hidrógeno, a lo mejor en Japón probablemente, pero en Europa no lo vemos claro. En la movilidad, pues ahora veremos el ejemplo. Y en la propiedad, bueno, en el real estate, creemos que la discusión estará enfocada en la electrificación y en las bombas de calor. Bueno, pues ahora muchas gracias por vuestra atención y ahora después tendremos oportunidad de seguir debatiendo. Muchas gracias. Ya, sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad a Acción APLAC de estar aquí. Compartiendo un poco cómo vemos nosotros el sector del hidrógeno y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. En un principio, yo creo que el título de esta parte iba a ser un caso de éxito del hidrógeno como reemplazo del gas natural o algo así, ¿no? Y la verdad es que sentí que el título era demasiado ambicioso porque desde nuestra modestia creo que de éxito creo que aún está por llegar. Y que era demasiado ambicioso, no, por lo menos considerarnos como caso de éxito. Pero bueno, yo creo que mi parte de la ponencia la voy a estructurar de tal manera que primero describa un poco desde mi punto de vista cómo está el sector del hidrógeno renovable en España. Y luego presentaré un poco lo que es Acción APLAC, más lo he puesto en este orden para. Porque creo que es importante entender la situación y luego ver cómo Acciona Plan está configurado para posicionarse como una empresa que puede asumir y superar los retos que nos presenta la industria en su estado actual. Bueno, en la parte del hidrógeno, he elegido esta gráfica que
que la utilizó una persona en una ponencia hace poco tiempo y que yo creo que refleja bastante bien, al menos desde nuestro punto de vista, cómo está la situación del sector, ¿vale? No sé si habéis teníais experiencia en conocer lo que es el Gartner Hypercycle, pero bueno, en el fondo es una curva que representa lo que es el grado de madurez y la adopción de una nueva tecnología o de una nueva aplicación y cómo evoluciona en el tiempo. Y también proporciona una fuente sólida de información de dónde estamos y cuáles son los retos a los que tenemos que enfrentarnos. Aplicando esto bueno, pues en el mundo del hidrógeno verde, esta gráfica se divide en cinco fases, ¿no? Una primera que es una fase que diríamos de lanzamiento y si os acordáis, pues hace ya 4 o 5 años se empezó a hablar mucho sobre el tema del hidrógeno verde. Luego, pero bueno, estaba pendiente de demostrar su viabilidad, sobre todo económica, y aún está pendiente de demostrar, ¿no? Luego hay una segunda fase donde hay una serie de picos de expectativas sobredimensionadas, consecuencia normalmente de la publicidad o de las notas de prensa, de proyectos, normalmente pilotos, que no sabe bien cuál va a ser el resultado final del mismo, pero que bueno, que se le da mucho bombo y platillo y eso genera expectativas. También expectativas generadas, en mi punto de vista, desde el punto de vista del hidrógeno, en ciertas partes interesadas en que en definir o en publicar costes de producción de hidrógeno que luego más tarde se está viendo que no fueron realistas, ¿no? O desarrolladores de sectores del mundo de las renovables que pensaban que, bueno, pues un proyecto renovable que no consigue una capacidad de evacuación lo renombramos como un proyecto de hidrógeno y todo vale, ¿no? Y yo creo que eso tampoco es cierto, ¿no? Porque al final un producir hidrógeno requiere o tiene una serie de requisitos que no son exactamente los mismos o que son mucho más complicados que los que requiere la producción de energía renovable de por sí, ¿no? Luego hay una tercera fase que es el abismo de la desilusión, que en el fondo es, oye, pues vamos, estamos dándonos cuenta de la realidad de las cosas y en el mundo del hidrógeno yo creo que estamos en ello ahora mismo, ¿vale? Y luego hay una rampa de consolidación, ya se ven más ejemplos, mayores aplicaciones, van empezando a cuadrar los números y al final hay una mesa de la productividad que es, bueno, pues la adopción generalizada, en este caso el hidrógeno verde, y los criterios y luego, pues un mayor conocimiento de los criterios que viabilizan los proyectos, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte nosotros estamos más o menos en esta, ¿vale? Yo creo que es importante darse cuenta cuanto antes de dónde estamos, porque eso nos hará establecer las medidas que nos llevarán hacia ese plato de productividad lo antes posible, ¿no? Y de aquellas empresas, por lo menos así lo vemos en el sector, que antes se den cuenta de esto, antes se podrán definir o establecer las medidas correctoras para poder pasar por este valle de la desilusión lo antes posible y llegar a esa fase de productividad, ¿no? ¿Por qué creo que estamos en esta fase? Bueno, pues allá por el 2022 hubo, bueno, pues hay diversas fuentes o agencias que definen el potencial del hidrógeno para la descarbonización de la economía mundial, de la industria en el mundo. Hay diferentes fuentes, pues bueno, pues tienes desde la Agencia Internacional de Energía, IRENA, etcétera, pero bueno, en el fondo, más o menos se estima que para 2050, para conseguir que la temperatura no aumente ese 1,5 o 2 grados centígrados, haría falta entre unas 800, 700, 800 millones de toneladas de hidrógeno verde al año para descarbonizar la economía mundial, ¿vale? Partamos de que actualmente se está consumiendo alrededor de 100 toneladas, 100 millones de toneladas, perdón, en el mundo de hidrógeno gris, ¿vale? Y por tanto, pues hay unas estimaciones de penetración en el mix, en la demanda energética necesarias para descarbonizar, para no pasar de esa temperatura, un incremento de temperatura, y también hay unos costes estimados de hasta dónde podemos llegar a reducir el coste de producción del hidrógeno. El hidrógeno gris, el hidrógeno verde comparado con el hidrógeno azul o con el hidrógeno morado o rosa o el hidrógeno gris, ¿vale? Sí que es cierto que desde el punto de vista de productores de hidrógeno verde estamos muy lejos de ser competitivos con respecto al hidrógeno de otros colores, pero se generan unas expectativas de reducción en el corto plazo, a 2030 y 2050, pues que al final van a hacer, se supone que ese hidrógeno sea competitivo, ¿vale? A partir de ahí, pues obviamente los diferentes países o las diferentes regiones establecen unos planes muy ambiciosos de penetración de hidrógeno y de consumo de hidrógeno renovable. En el caso de la Unión Europea, empezamos en julio de 2020 con el Euro Hydrogen Strategy, donde establece pues,
un objetivo de tener 40 gigavatios de electrólisis a 2030. Pasamos al Fit for 55, donde en un año pasamos de 40 a 44 gigavatios de capacidad de generación de electrólisis. Ya con la guerra de Ucrania estalla y sale el REPowerEU en mayo del 2022, donde establece un objetivo de 65-80 gigavatios de electrólisis en Europa, porque estima a Europa que van a hacer falta consumir 20 millones de toneladas a 2030, de los cuales 10 millones seremos capaces de producirlos localmente en Europa y otros 10 millones habrá que exportarlos de otras partes del mundo, ¿vale? Objetivos, obviamente, que han crecido en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Y de ahí se deriva, por ejemplo, pues que el PNIEC en España establece en su primera versión un objetivo a 2030 de 4 gigavatios de electrólisis y ahora estamos en 11 gigavatios. O que Portugal pasase de 2, 2,5 gigavatios a doblarlo a 5,5, ¿vale? Yo creo que esto lo único que hace es contribuir a esas expectativas y subir la curva que decía al principio. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, para producir 11 gigavatios de electrólisis en España, la cantidad de energía renovable nueva que hace falta, porque obviamente para ser hidrógeno verde hace falta que la renovable sea con criterio adicional, es decir, que necesites nueva capacidad renovable. Nosotros hemos calculado que para producir esos 11 gigavatios hace falta entre 50 y 60 gigavatios de energía renovable solar y eólica nueva. Recordemos que España actualmente está alrededor de los 55 gigavatios de capacidad de generación instalada y eso se ha conseguido en 25, 30, 40, 40 años. ¿Cómo podemos conseguir lo mismo en 5 años? Porque el 2030 está aquí al lado. Entonces, esto me lleva a pensar que ciertos objetivos se definen sin tener en cuenta las implicaciones que eso tiene y si realmente se pueden conseguir, ¿vale? Y eso al final redunda en es una bola que genera más expectativas y al final lo que hace es separarnos de lo que es la realidad de las cosas, ¿no? Como consecuencia de todo esto, pues multitud de proyectos. Aquí ya no es cuestión de hacer megavatios. El que no haga gigavatios no es nadie en el mundo del hidrógeno, ¿no? El censo de la Asociación Española de Hidrógeno, 123 proyectos que sobrepasan con mucho los 11 gigavatios de electrólisis en 2030. El estudio de la propia cátedra del ICAI estimó pues, unos 16 gigavatios o 16,5 gigavatios que había de proyectos presentados, ¿no? O la propia resultado de la Call for Interest famosa de Nagas para ver por dónde iba a ir el hidrogenoducto y el H2Med, ¿no? 2,5 millones de toneladas al año de producción, 23,3 gigavatios de capacidad, vamos, una barbaridad, ¿no? Pero realmente, ¿qué hace falta para llegar a estas capacidades? ¿La demanda va a poder absorber todo esto? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? En definitiva, sobre expectativas que nos han llevado a lo que estamos viendo ya. Es decir, de todos esos proyectos, ¿cuántos realmente se van a llevar a cabo? Como veis ahí, veis estadísticas de que hay un porcentaje muy pequeño de proyectos que han llegado a decisión final de inversión. ¿Por qué? Pues primero, porque está habiendo un retraso en la toma de decisiones, porque se está viendo la realidad de cuánto cuesta producir el hidrógeno, ¿vale? Y segundo, porque hay proyectos que, dándose cuenta, los números no cuadran. No hay rentabilidad suficiente para esos proyectos, ¿no? Además, yo creo que esta falta o estos pocos proyectos que han llegado a decisión final de inversión se debe primero a un contexto económico distinto del que se preveía inicialmente, con mayores tipos de interés. Según Standard & Poor's Global, un aumento del 5% del WACC que te requiere un proyecto te puede aumentar el coste de producción del hidrógeno, el famoso LCOH, entre un 40 y un 50%. Con un 5% más de WACC, ¿vale? El IPC ha aumentado. La cotización de un proyecto o la cotización de un electrolizador hace 3 años no es el mismo que el que te cotizan hoy. Los precios de los componentes han aumentado, ¿vale? También está habiendo un mayor conocimiento de las implicaciones que supone producir hidrógeno renovable. Hay muchas dificultades en las etapas de desarrollo. Conseguir los permisos no es fácil. Necesitan un montón de requisitos. Necesitas agua, necesitas la renovable para producir ese hidrógeno, necesitas los terrenos, necesitas pues hasta un plan de seguridad contra incendios. Entonces, eso requiere tiempo y eso no se tuvo en cuenta en las planificaciones iniciales. Empezamos a ver los primeros resultados de los proyectos piloto.
las experiencias que está habido, los dos proyectos que hay ahora en funcionamiento, bueno, son el proyecto famoso de Iberdrola en Puertollano para producir amoníaco para Fertiberia y el proyecto donde participa Acciona Energía en Mallorca de 2,5 megavatios. Ambos proyectos están teniendo dificultades. Me da igual si son dificultades técnicas o económicas, pero las está viendo, ¿vale? Entonces, esto ahora mismo nos estamos concienciando de esas dificultades. La complejidad en el suministro de energía. Que un electrolizador funcione las 8.200 horas al año que puede funcionar y que, por tanto, puede, ese es el caso de negocio que tienes que tener en cuenta para amortizar la inversión lo antes posible, requiere de varios tipos de contratos de suministro de energía. No es un solo suministro, requiere varios tipos y cada tipo tiene un precio distinto, ¿vale? Entonces, aquel que ya ha dicho que puede producir hidrógeno a 2 euros o 2 euros y medio, primero, no está teniendo en cuenta seguramente todo el CAPEX que tiene una planta de hidrógeno o está teniendo en cuenta unos precios de suministro de energía que no son realistas, ¿vale? El manejo en los tiempos. Los proyectos de producción de hidrógeno renovable no se desarrollan, se construyen y empiezan a producirse en un año. Tardan varios años y, por tanto, los números que tú hayas considerado al principio pueden cambiar y variar perfectamente en los siguientes años, ¿no? Esto nos ha llevado a que ahora los desarrolladores estamos teniendo una mayor exactitud en el cálculo de los económicos de un proyecto. Y por tanto, pues está habiendo una especie, diría yo, por llamarlo suavemente, de desilusión en el sentido de que decimos, oye, donde antes decíamos que podíamos producir a esos 2,5 o 3, ahora ya no es eso. Para que os hagáis una idea, para que a nosotros el hidrógeno nos salga a 2 o 2,5, que sería, digamos, un nivel en el que competiría actualmente con los precios del gas natural, nos tendría que salir la electricidad gratis para producir ese hidrógeno, ¿vale? Y luego creo que hay falta de políticas y un marco regulatorio estable que me ayude a diseñar bien cómo tienen que ser mis proyectos de hidrógeno. Pero no solo en la parte de hidrógeno, también en políticas relacionadas con la descarbonización. Es decir, no solo tengo que competir contra el gas natural. Hay que fomentar también la descarbonización y eso significa que seguramente si queremos que esto salga adelante, los derechos de emisión de CO2 tendrán que subir de precio, ¿vale? Porque ese es el otro driver de las industrias para cambiar de una fuente energética que contamina a una que no contamina, ¿vale? Entonces, si no conseguimos la competitividad con la fuente alternativa que descarboniza, habrá que hacerlo a través también de un encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y unos objetivos de descarbonización que tienen que ser cada vez más exigentes. ¿Vale? Bien, no sé si viste, pero bueno, Bloomberg New Energy Finance sacó en el 1 de abril una actualización de su estudio sobre cuáles son los CAPEX de una planta de producción de hidrógeno renovable. Y lo primero que se dio cuenta es que voy a simplemente a dar tres conclusiones, por resumir. Lo primero que se dio cuenta es que sobre las estimaciones de ese mismo estudio que él mismo había hecho en el 2022, reconoce que se había equivocado de lejos. ¿Vale? ¿Por qué? Primeramente porque no había incluido todos los conceptos que se constituyen o se incluyen en una planta de producción de hidrógeno. Siempre hablamos del precio del electrolizador, de la competitividad de un electrolizador alcalino contra un PEM. El electrolizador, en términos generales, es un tercio de la inversión de una planta de hidrógeno. Hay otros muchos componentes, hay compresores, bahías de carga, camiones, tubos, es decir, y no se han tenido en cuenta porque no se conocía lo que componía una planta de hidrógeno. Segunda conclusión de este estudio, distingue dos mundos totalmente diferenciados. Aquellos proyectos que tienen electrolizadores alcalinos chinos para proyectos en China, de electrolizadores alcalinos o PEM de fabricantes occidentales para proyectos en Estados Unidos y Europa. Lo establece ya dos mundos, ¿vale? Esa es una segunda conclusión. Y obviamente los electrolizadores alcalinos chinos para proyectos en China, el CAPEX es muchísimo más barato que un electrolizador alcalino o PEM occidental para proyectos en Europa y Estados Unidos. Con lo cual no podemos comparar, es decir, que alguien me diga que un electrolizador le cuesta medio millón el megavatio, seguramente me estará poniendo un electrolizador alcalino chino puesto en China. Ya veremos si eso es bancable, ¿vale?
Esa es la segunda gran conclusión. Y la tercera conclusión que me llamó la atención fue que el coste de un nitrógeno alcalino occidental en un proyecto en Europa o en Estados Unidos contra un neutralizador PEM occidental en Europa o Estados Unidos acaba siendo el mismo. Aunque el stack de un alcalino es más barato, porque no depende seguramente de los materiales preciosos que tiene un PEM, el balance de planta asociado a un alcalino chino, es decir, el resto de los componentes de una planta de hidrógeno, acaba siendo más caro que un PEM. Y al final, lo comido por lo servido. Con lo cual, el estudio acaba sin distinguir entre un alcalino occidental y un PEM occidental. Acaba simplemente hablando de dos mundos, alcalino chino, proyectos en China, versus alcalino PEM occidental en proyectos en Estados Unidos y en Europa. ¿Vale? Parte también de ese análisis que ha hecho Bloomberg, que ha actualizado Bloomberg, hace un breakdown de cuáles son los principales componentes de una planta de hidrógeno y establece, y ya me centro en lo que son electrolizadores alcalinos y ya no distingo entre PEM y alcalino, los nombro igual, para lo que son un proyecto en Europa. Y acaba dando un rango entre 2,5 y 3 millones de euros por megavatio. ¿Vale? A nuestro modo de entender, esto es bastante aceptado y se acerca mucho a la realidad. Nosotros hemos hecho esta comparativa con un proyecto real que luego presentaré y hemos hecho un desglose intentando asimilar lo máximo posible nuestros costes, que son reales, porque son cotizaciones que nos dan proveedores de electrolizadores, cotizaciones que nos dan EPCistas para nuestro proyecto, con esto. Y os tengo que decir que es muy aproximado. Lo creo que actualmente estamos llegando a unos niveles de aproximación a la realidad mucho mayores que hace 1 o 2 años. ¿Vale? Aquí también hay otro estudio donde Standard & Poor's Global define, pues oye, las variaciones que ha tenido la propia agencia sobre costes de producción de hidrógeno verde, y aquí lo que habría que resaltar es que más o menos de la anterior estimación a la última han aumentado los costes un 20%. ¿Vale? También es importante decir que depende de la ubicación y de la tecnología renovable que tú utilices para alimentar el electrolizador, el coste será uno o será otro. A nuestro modo de entender, y los números que hemos hecho, los proyectos en España y en Portugal estarían en torno a lo que veis allá, en la parte de Iberia. ¿Vale? Es decir, aunque se dice que España tiene la energía más barata, la energía renovable más barata, en el fondo hay otros factores que contribuyen o que, bueno, que afectan a la producción de hidrógeno y establecen un coste que tampoco es del todo tan competitivo como pensábamos. ¿Vale? Bien, aquí paso simplemente rápidamente a detallar lo que para mí son los retos del sector. Y básicamente es la competitividad, es decir, el precio al que está dispuesto a pagar la demanda, y aquí me centro en la demanda de aquellos que utilizan gas natural y quieren reemplazarlo por hidrógeno, que es, digamos, el sector, pues, desde un punto de vista más difícil de machear o de competir. Y el precio al que están estamos los promotores dispuestos a ofertar. Primero, este gap se da porque los drivers que definen el precio de la demanda y el coste de producción son totalmente distintos. El precio de la demanda se define básicamente, primero, por el coste de la fuente energética actual. En este caso, una industria pondría como referencia lo que le cuesta el gas natural, ¿vale? Que habría que sustituir por hidrógeno. Segundo, te añadiría un valor que es lo que paga por los derechos de emisión de CO2, porque tú con el hidrógeno verde se lo vas a ahorrar, luego estaría dispuesto a pagar ese adicional. Y luego, en ciertos casos, como puede ser los de la logística, donde puedes utilizar pilas de combustible de hidrógeno en vez de baterías eléctricas, hay un valor añadido que no está relacionado tanto con el coste del suministro energético, sino con otro tipo de ahorros, como puede ser el espacio que utilizas para cargar los vehículos, ¿vale? O en la eficiencia de la batería, ¿vale? En el fondo, lo que el socio ofrece es un ahorro en costes equivalentes a un turno de trabajo, ¿vale? Para una flota mínima de carretillas. Por otro lado, nuestros drivers principales, el precio de la electricidad, si es un OPEX, es decir, los contratos de suministro, o si es un CAPEX, porque lo incluimos dentro del proyecto de hidrógeno, pues también la inversión en la planta renovable. La inversión en la planta de hidrógeno, el CAPEX y la logística. Muchas veces se habla de precios de LCOH de hidrógeno, pero en el punto de producción, no en el punto de consumo. A ello hay que añadirle los costes del transporte, ¿vale? Y como comentaba mi compañero en la ponencia anterior, es importante tener esa red de transporte, ya sea mezclado con gas natural o transporte de hidrógeno puro,
para facilitar esos o reducir esos costes de transporte. El performance del electrolizador, ¿cuánto consume de agua? ¿Cuánto consume de electricidad? Ahí hay una labor importante de mejorar la eficiencia. El retorno que me requieren mis accionistas. Hemos hablado antes de lo que afecta un 5% más del WACC que me puede requerir. Estamos en un entorno de tipos de interés más altos. Me requiere más rentabilidad, luego mi precio aumenta, ¿vale? Y luego, si soy capaz de valorizar un subproducto como puede ser el oxígeno que sale de la electrólisis, ¿no? Entonces, todo eso afecta a mi precio, a mi cálculo del coste de producción de hidrógeno. Tres formas de reducir el gap desde nuestro punto de vista y hacerlo de manera rápida. Por la demanda. La demanda tiene que entender que el hidrógeno es un producto distinto al gas natural, ¿vale? Primero, te sustituye ese gas natural, luego tienes que estar dispuesto a pagar lo que te cuesta ahora ser gas natural. Segundo, te descarboniza, con lo cual tienes que estar dispuesto a pagar un valor adicional porque te ahorro los derechos de emisión de CO2. Tercero, te doy una estabilidad porque te voy a firmar un contrato a largo plazo y te evito esas fluctuaciones del precio del gas natural actuales. Cuarto, te doy confort frente a tus accionistas o tus stakeholders que te están presionando para descarbonizarte. Y quinto, vas a tener acceso a fuentes de financiación que ahora no tienes porque eres una empresa que contamina. Por esos cinco valores, la demanda tiene que entender que tiene que pagar un precio adicional. Por el lado del gobierno, tiene que marcar estrategias claras y alcanzables. 11 gigavatios a 2030 necesitan de entre 50 y 60 gigavatios de renovables. Eso es imposible de hacer, ¿vale? Tenemos que tener marcos regulatorios estables a largo plazo. Tenemos que tener subsidios. Es decir, un error de estas expectativas es que seguramente el gobierno ha creído que estamos más cerca de la competitividad de la que realmente estamos. Los proyectos o los programas, por ejemplo, de pioneros que te dan un máximo de 15 millones no son suficientes. 15 millones a nosotros nos mueve la aguja 0,4 euros el kilo. Y el gap, estamos hablando de un gap de entre 5 y 6. Hay que hacer políticas público-privadas de colaboración y dar unas políticas también de mitigación de riesgos. Y por parte nuestra, lo mejor que podemos hacer es intentar diseñar los proyectos más eficientemente posibles, ¿vale? Cerca de la demanda, con una renovable, con línea dedicada para ahorrarme los cargos y peajes del kilovatio hora, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que es importante tener Acciona y a Plug Power dentro de la misma plataforma, porque somos capaces de diseñar la mejor solución desde el punto de vista de renovable con la mejor tecnología PEM para sacar la mejor eficiencia, ¿vale? Y traer una solución integrada y trabajar desde el principio con el diseño. Bueno, aquí simplemente hablamos de parte regulatoria, como decía antes, los CAPEX no son suficientes, son CAPEX orientados a, son, perdón, los subsidios suficientes son subsidios orientados al CAPEX. Tenemos que empezar a pensar en subsidios en España orientados al OPEX. Como contaba, el OPEX son 2/3 del LCOH. El CAPEX es 1/3, ¿vale? También reducir los costes de la energía que nos proviene de la red, ahorrarnos los cargos y peajes, siempre y cuando esa planta de hidrógeno también tenga una renovable dedicada. Si no, vamos a fomentar plantas de hidrógeno conectadas únicamente a la red. Y eso lo que va a traer es más congestión en la red y más limitaciones, ¿vale? Y tercero, procedimientos ágiles que nos ayuden a tramitar y a facilitar la ubicación de plantas de producción de hidrógeno renovable cerca de la demanda y cerca de las plantas renovables, ¿vale? Por último, este es el cálculo del LCOH de un proyecto real, ¿vale? He quitado las cifras porque es confidencial, pero lo que os quería contar es que nosotros conocemos exactamente cuánto cuesta producir hidrógeno y sabemos cuáles son las palancas para reducir ese coste. La electricidad supone más de la mitad del LCOH, ¿vale? Luego está el CAPEX de la planta de hidrógeno que tendrás que optimizar su diseño y para eso tienes que conceder a la demanda, es decir, no es lo mismo un CAPEX de una planta de hidrógeno con una línea, con un tubo directo a un cliente que un CAPEX de una planta de hidrógeno donde tienes que poner compresores, bahías de carga y tienes que incorporar tube trailers. Totalmente distinto. Y son los dos drivers principales. Y luego hay una serie de palancas para reducir esos CAPEX que tienen que ver con cómo optimices esa planta de hidrógeno. ¿Cuál es tu estrategia de suministro de energía renovable? ¿Cómo deficiente sea tu electrolizador? ¿Cuál es el potencial de mejora de eficiencia? Porque tú normalmente cada 10, 80.000 horas tienes que cambiar una serie de componentes y se supone que vas a beneficiarte de ese componente con una nueva versión. Si vas a poder financiar ese proyecto,
y para eso tienes que tener contratos de venta cerrados. Si eres capaz de extender la vida útil del proyecto, el precio de los ETS, o me da igual, el precio de los derechos de emisión de CO2, eso también va a jugar un papel importante. Y mayores subvenciones, y en este caso también posibilitar que los gobiernos nos dejen que un proyecto pueda compatibilizar diferentes tipos de subvención, ¿vale? 2 minutos sobre Acciona Plug. Acciona Plug es una joint venture que da el 50% entre Acciona Energía y Plug Power. Acciona Energía, entiendo que la conocéis de sobra. Plug Power es uno de los líderes de fabricación de tecnología de electrólisis con PEM y de pilas de combustible. Este joint venture se firmó en el 2021 y está orientado a España y Portugal, y nuestro objetivo es desarrollar proyectos de producción de hidrógeno renovable, ¿vale? Para las diferentes aplicaciones. Entendemos que somos de las empresas que más puedan acercarse a ese nivel de competitividad porque tenemos dentro de los accionistas a las dos principales variables del coste de producción. Por un lado, el precio del hidrógeno, el precio de la energía renovable, y por otro lado, la inversión en el electrolizador. Y en la parte del coste del kilovatio hora renovable, ya no solo el coste, sino la disponibilidad. Es decir, para que haya energía renovable con criterios de adicionalidad, correlación temporal y geográfica, no va a haber muchas empresas en España que puedan facilitarte eso. Y menos asumiendo que tú vas a poder, que tú quieres consumir, o que tú quieres que tu, el factor de carga de tu utilizador esté en el máximo, que son unas 8.200 horas, ¿vale? Bueno, nosotros configuramos una planta en función de la demanda que haya en esa parte. O sea, estamos abiertos a tirar por tubo, a transportarlo por camión, y todas estas variables analizamos. Siempre damos dos tipos de proyectos: los centralizados, donde priorizamos la energía renovable disponible en esa ubicación para minimizar el coste del kilovatio hora y no tirar tanto de la energía de la red, aunque la instalación siempre va a tener que estar conectada a la red por ese mínimo técnico de producción. O hacemos un proyecto diseñado a la medida de un consumidor, pero normalmente esos consumidores que están en zonas industriales. En las zonas industriales o falta terreno, o falta renovable, o las dos. Entonces, normalmente no puedes siempre dimensionar la planta de hidrógeno para las necesidades de esa industria. ¿Qué haces? También podemos ofrecer una solución mixta. Diseñamos la planta renovable óptima en el punto de consumo de esa industria, y si no da con la producción que necesita, le podemos traer el resto de una planta centralizada, ¿vale? Nosotros hicimos un estudio para saber dónde teníamos que poner o empezar los desarrollos de las plantas de hidrógeno, basado en que, primero, dónde estaba el consumo actual de hidrógeno gris y dónde podía estar el consumo potencial de hidrógeno renovable. Salieron las principales polos industriales. Segundo, pusimos una segunda capa diciendo en dónde hay energía renovable, y ahí nos basamos en el conocimiento de Acciona Energía. Tercera capa, decimos dónde está haciendo la competencia cosas, porque puede tener sentido poner una planta de hidrógeno en un lugar, pero si ya hay muchos que lo están haciendo, pues igual llegamos tarde, ¿vale? Y sobre esa, cuando Enagás publicó dónde iba a pasar el hidrogenoducto de 2030 a 2040, lo pusimos por encima. Cuatro capas que nos dieron las pistas de dónde teníamos que empezar los desarrollos, ¿vale? Y por último, simplemente, el proyecto que tenemos más avanzado es el proyecto que llamamos Valle de Hidrógeno Navarra. Es un proyecto que está ubicado en el municipio de Sangüesa. Y os voy a contar, y es un proyecto de 25 megavatios de electrólisis, con capacidad ampliada a 50 megavatios, que tiene asociado una solar nueva y una eólica nueva, una solar de 25 y una eólica de 24, para producir 3.900 toneladas de hidrógeno a factor máximo de carga. Este proyecto fue declarado de interés regional por el Gobierno de Navarra, lo cual facilita las tramitaciones, contribuye a la descarbonización y a los objetivos que el propio Gobierno de Navarra tiene en su hoja de ruta de descarbonización del hidrógeno, y fue seleccionado dentro del programa de Pioneros 2 con 15 millones de subvención, y fue el mejor proyecto valorado de más de 100 proyectos presentados. Lo que os decía al principio, nosotros no somos un caso de éxito aún porque no estamos produciendo hidrógeno verde, pero tenemos pistas para pensar que un proyecto como el de Navarra puede funcionar, ¿vale? ¿Pero por qué lo hicimos? Porque el mandato inicial fue: tenéis que producir hidrógeno lo antes posible, porque tanto Acciona como Plug quieren ser pioneros en esto. Acciona ya tiene un proyecto en Mallorca, pero un proyecto a escala comercial de esta dimensión no lo tiene. ¿Por qué seleccionamos Sangüesa? Primero, porque Acciona Energía tiene una planta de biomasa ya funcionando desde el 2002 en Sangüesa, y tenía en sus terrenos 4 hectáreas disponibles, con lo cual ya no había que negociar con ningún propietario ningún terreno.
Segundo, porque la planta de biomasa tiene un sistema de captura y tratamiento del agua, con lo cual esa parte ya también la tenemos solucionada. Tercero, porque Acciona Energía, en un radio de 5 a 10 kilómetros, tiene varios parques eólicos ya funcionando desde hace varios años, con lo cual conocíamos ya el recurso renovable que había en la zona. Derivado de todo eso, también Acciona Energía tenía una relación ya establecida tanto con el gobierno local como con el gobierno regional. Quinto, cerca de Sangüesa pasa la autovía del Pirineo, con lo cual, si tuviésemos que transportar el hidrógeno, había pues un medio de transporte por carretera fácil. Sexto, porque había demanda. En un radio de 10 kilómetros tenemos un consumidor industrial que, adaptando sus motores y calderas, podría consumir hasta 10 veces más lo que esta planta de 25 megavatios podría producir. ¿Vale? Y sexto y último, y acabo con esto, mirando hacia el futuro, la planta de biomasa genera CO2 biogénico. Podríamos producir metanol. Entonces, todos esos ingredientes se daban en Sangüesa y por eso decidimos que este era nuestro primer proyecto. ¿Vale? Y con esto acabo. Es decir, para producir hidrógeno hay que tener en cuenta muchas más variables. Ahora mismo estamos en una curva de expectativas que se han generado que no son realistas. Y cuanto antes nos demos cuenta de eso, antes podremos poner las medidas para llegar a esa competitividad. Desde Acciona Plug nos hemos dado cuenta de eso. Estamos diseñando nuestros proyectos ya, orientándolos a lo que son los parámetros realistas, y creo que tenemos los ingredientes necesarios para poder ofrecer un hidrógeno competitivo. ¿Cuánto de competitivo? No lo sé. No sé si era suficiente para batir al gas natural. Seguramente no. Y por eso hace falta medidas regulatorias que fomenten, que pongan objetivos, que pongan penalizaciones y que sea más caro emitir. Y eso supone aumentar el precio de los derechos de emisión. ¿Vale? Y eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Uy, espera, pónmela tú, pero se puede poner allí mejor. Pónmela tú, pero podemos hacer. Ah, no, que está puesto en HDMI, ¿no? Vale, si no lo paso desde. ¿No se puede alargar el para ponerme ahí y poner el portátil ahí? Sí, ¿no? Bueno. No, de pie, de pie. Vale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Pérez, ya me han presentado. Digamos que soy el responsable del hidrógeno en Toyota, España. Y bueno, dentro del departamento corporativo, gestionamos la estrategia de sostenibilidad ESG de la compañía. Yo en concreto llevo la parte de Government Affairs, donde estaría incluido actualmente el hidrógeno, ¿vale? Y bueno, para que os hagáis una idea, en Toyota España, de momento, solo comercializamos turismos de hidrógeno. Pero bueno, veréis cómo tiene diferentes aplicaciones en las distintas empresas del grupo. Y no solo eso, sino que nuestra tecnología de pila combustible, bueno, la tenemos en diferentes usos y aplicaciones. Bueno, esta frase la habéis escuchado, supongo que la habréis escuchado si estáis en el mundillo, ¿no? Hace más de 50 años que Julio Verne la pronunció y dijo que creo que algún día el agua será utilizada como combustible, ¿no? Que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz con una intensidad que el carbón no es capaz. Bueno, realmente, nosotros estamos muy alineados, ¿no?, con esta filosofía. Quiero que os imaginéis que que hoy es 17 de abril del año 2007 y hace 10 años que hemos lanzado el primer Prius, ¿no?, el primer híbrido de mercado. Bueno, pues 15 años después, 2022 y 2023, hemos sido líderes del mercado por segunda vez consecutiva en España y por cuarta vez a nivel global, gracias a los híbridos.
Bueno, nuestra visión, nuestra filosofía fundacional es que va a ocurrir exactamente lo mismo con el hidrógeno. Hace ya 10 años que lanzamos el primer Toyota Mirai, y creemos que de aquí a 15 años, en 2039, nos volverá a dar ese liderazgo en ventas, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Bueno, para que os hagáis una idea del mapa, esta es la única diapositiva que no solo habla de hidrógeno, ¿no? Que habla de las cuatro principales tecnologías electrificadas. El hidrógeno, por supuesto, es indispensable para la descarbonización en las largas distancias. Ahora veremos por qué. Pero nosotros no solo nos basamos en esta tecnología, por supuesto, tenemos estas cuatro tecnologías electrificadas para los diferentes usos, dependiendo del tamaño del vehículo y de la distancia recorrida. Como veis, en primer lugar, tenemos desde patinetes hasta vehículos bueno, el vehículo que veis arriba, que está adaptado para movilidad reducida, que lo veréis en los Juegos Olímpicos de París de este año. Estos pequeños vehículos, digamos, para la movilidad personal, para la movilidad urbana, creemos que van a ser, bueno, principalmente eléctricos de batería, ¿no? Por supuesto, es una tendencia imparable en el mercado. Como sabéis, estos eléctricos de batería, pero bueno, en nuestra visión sí van a ser vehículos de un tamaño menor y con unas distancias menores, ¿vale? En el medio tenemos, digamos, bueno, los híbridos, ¿no? La virtud está en el término medio y creemos que los híbridos, como os comentaba, desde el año 97 que llevamos comercializándolos y ahora además tenemos híbridos enchufables. Somos pioneros en esta tecnología y creemos que va a ser la tecnología transicional a los eléctricos, tanto de batería como de pila de combustible, ¿no? Como comentábamos anteriormente. Los híbridos, pues bueno, nos van a dar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Vamos a poder conducirlos por la ciudad, pues actualmente, por ejemplo, con la etiqueta Eco 0, según sea enchufable o no, y nos van a dar esa autonomía para las largas distancias y no vamos a tener esa ansiedad que a lo mejor podemos tener hoy en día con los eléctricos de batería, ¿no? A realizar, pues, un viaje, por ejemplo, un fin de semana, ¿no? Y por último, y no menos importante, aquí aparece el nicho del hidrógeno, ¿no? Por un lado, hablamos de tamaño de vehículo, obviamente, superior, hablamos de camiones, hablamos de autocares, es decir, vehículos principalmente pesados que recorren esas largas distancias y que son muy difíciles de descarbonizar con baterías, pues por un tema de tamaño, de peso, de volumen, ¿no? Que reduciría la carga útil de los mismos. Pero en el medio, como os fijáis, no solo hablamos de vehículos grandes, sino que tenemos algunos vehículos intermedios, incluso turismos, carretillas elevadoras, que ahora veremos, que es donde prima las distancias recorridas, ¿vale? Al final, los turismos de hidrógeno, que es, digamos, nuestro core business en el área al que pertenezco, creemos que van a ser la solución, bueno, pues digamos, en flotas cautivas que realicen un uso extensivo de los vehículos, como pueden ser flotas de taxis o de VTC, ¿vale? Exactamente igual que lo están haciendo los híbridos. Actualmente en Madrid, el 80% de los taxis son Toyota y son híbridos. Creemos que en el futuro se va a reproducir con el hidrógeno. Bueno, hablábamos de diferentes soluciones para movilidad, ¿no? Las diferentes aplicaciones que tenemos, pues por supuesto no solo es el turismo, que es como mi hijo, ¿no? Sino que tenemos además, tenemos una pickup que vamos a lanzar en el año 2027, que ya se está produciendo en Reino Unido, ¿vale? Que lo que hace es coger de los tres depósitos que tiene el Toyota Mirai, de 3, 2 y 1 kilo respectivamente. La pickup tendría 3 de 3, es el mismo depósito que el Mirai, pero por 3. Y bueno, como sabéis, la pickup, pues bueno, principalmente en este caso va a ser para comercializar en Europa, aunque es un vehículo que a priori, ¿no?, se vende más en Estados Unidos. En Europa, pues bueno, también tiene cierta presencia y de hecho en España, aunque el mercado no de pickups no representa ni un 1%, la mitad de pickups, una de cada dos que se venden en España, son Toyota, ¿no? Y además representan un 5% de nuestras ventas totales, con lo cual para nosotros sí que es un producto bastante estratégico. Y en 2027 lo vamos a tener disponible, pues probablemente sea para nichos como minería, en Andalucía, en la zona de Huelva, de Sevilla. Bueno, veremos, ¿no?, qué diferentes usos
va a tener esto, pero estamos ya con estudios de mercado para implantarlo no solo en España, sino en toda la Unión Europea. Y el tercer caso sorprenderá porque ya no hablamos de un vehículo Toyota, de hecho el primero tampoco lo era, el Toyota Mirai, no sé si lo sabéis, pero es un Toyota con alma de Lexus, realmente tiene la plataforma del Lexus LS, pero bueno, de alguna manera se lanzó como Toyota por un tema de asociar marca a empresa, ¿no? Y de imagen, porque mucha gente no sabe que Lexus pertenece a Toyota y de alguna manera para imprimir esa imagen de que Toyota es pionero en hidrógeno, aunque realmente por debajo sea un Lexus, ¿no? En el segundo caso hablábamos de la Toyota Hilux, en el tercer caso, y esta es la novedad de este año, se va a lanzar el BMW iX5 Hydrogen, que yo tuve hace poco la oportunidad de probarlo cerca de Múnich. Este vehículo lleva también la tecnología de pila de combustible Toyota, ¿vale? Y realmente ellos nos reconocieron que lo habían hecho así porque, bueno, tenemos muchas joint venture con ellos, pero porque era la mejor del mercado actualmente, ¿no? Aunque en el mercado, como veis ahora, no hay muchas marcas, no hay muchos fabricantes de pila de combustible. En el siguiente apartado hablamos ya de vehículos, lo que hablábamos antes, pues mayores tamaños, hablamos del autobús. En nuestro caso, Toyota Caetano es el encargado de distribuir a nivel nacional los autobuses. Y bueno, estos autobuses, bueno, nosotros igual que estamos presentes en los eventos de hidrógeno con este turismo, intentamos pues siempre llevar algún autobús, alguna carretilla para que se vean esas distintas aplicaciones, ¿no? En España tenemos esos turismos, los autobuses y, como veremos ahora, las carretillas elevadoras de hidrógeno, ¿no? Por supuesto, vamos a tener un camión, de momento a nivel europeo, todavía no ha llegado a España, pero es una joint venture con una empresa holandesa llamada VDL. Y bueno, creemos que por aquí va a empezar un poco la movilidad, se va a empezar a mover en la segunda mitad de la década. Lo que pasa es que todavía los fabricantes de camiones no se están lanzando, pero bueno, sabemos que se están moviendo ya y que en la segunda mitad de la década empezarán a lanzar esos vehículos y bueno, nosotros nos aprovecharemos de ello, igual que ellos, pues bueno, como algunos fabricantes están aprovechando nuestra tecnología porque nosotros hemos cedido todas las patentes para que crezca esa competencia que es buena cuando el mercado es tan reducido, ¿no? Hablamos de carretillas elevadoras, que ahora veremos números también, bueno, también para ciertos nichos, ¿no? Y veremos cómo puede ser bueno, un vehículo interesante a la hora del consumo de hidrógeno, incluso por delante de los turismos y los autobuses, ¿no? Aunque necesito menos, pero bueno, por un volumen de unidades comprometidas sí que es interesante. Tenemos también suministramos la pila, bueno, como veis, o sea, las aplicaciones son infinitas, yo creo, excepto aviones, que es más complicado a nivel de hidrógeno, sobre todo en pila de combustible. Todos los demás vehículos los cubrimos, ¿no? Porque tenemos el tren de CAF, que también tenemos esa pila de combustible Toyota, que ya se han hecho pruebas, bueno, de Madrid a Mérida, y de hecho, bueno, estamos ahí implicados también nosotros en un proyecto de Madrid-Lisboa, pasando por Badajoz. Y tenemos, bueno, el Energy Observer, ¿no? Que es el barco que veis en pantallas, pues barcos, ferries, yates, o sea, todo tipo de movilidad, digamos, marítima, además de terrestre, ¿no? Además, Energy Observer, digamos que al final es la empresa es Energy Observer Developments, que no solo tiene barcos, sino que además ahora están desarrollando generadores de hidrógeno, pues por ejemplo, para alimentar eventos como puede ser un concierto, ¿no? Intentaremos exponer uno en el Green Gas Mobility Summit de julio. Y por último, y más alucinante, ¿no? Tenemos hasta un vehículo lunar. Es verdad que aéreo todavía no, pero bueno, uno de nuestros Land Cruiser lunares ya ha llegado, un acuerdo con JAXA. Todo esto al final son colaboraciones con empresas, ¿no? Y bueno, creemos que cualquier tipo de movilidad terrestre y marítima está al alcance de nuestra mano y somos pioneros en ellos y lo seguimos demostrando a lo largo de los años. Como decíamos, ¿qué ventajas tenemos respecto al motor de combustión interna? Y ahí incluyo también los híbridos y la batería, ¿no? Pues nuestro vehículo insignia, ¿no? El Toyota Mirai, hablamos de una berlina de 5 metros, es lo que hablábamos, es un hermano de Lexus. Hablamos de cero emisiones, por supuesto, es la ventaja principal respecto al motor de combustión interna, ¿vale? Esa etiqueta cero que nos da, no solo cero emisiones, sino, como decía rezaba nuestro eslogan, Beyond Zero, ¿no? Más allá del cero, porque no solo no emite,
sino que además purifica el aire del exterior, porque tanto el hidrógeno como el oxígeno tienen que entrar puros para no dañar la pila de combustible, ¿no? Con lo cual el aire que entra sucio en las ciudades sale limpio por el tubo de escape, que es bastante interesante, en forma de gotas de agua. Por supuesto, respecto al eléctrico de batería, que no lo comentó antes, pero nosotros tenemos planificados 30 modelos de eléctricos de batería de aquí a 2030, es decir, uno al trimestre de media, con lo cual creemos muchísimo en esta tendencia de mercado, como he dicho antes, para esos usos. Se tardan, bueno, entre 3 y 5 minutos en repostar, ¿no? O sea, realmente en ese sentido sería muy, muy parecido a repostar nuestro vehículo de diésel o gasolina, como hacemos habitualmente. Y por último, y no menos importante, esos 650 kilómetros de autonomía homologados, ¿no? Lo cual, pues bueno, tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? Digamos, en cuanto a tiempo de repostaje, autonomía y además cero emisiones. Por supuesto, estáis invitados a probarlo. ¿Y qué oferta nos encontramos actualmente en España? Por lo que comentábamos antes, nosotros lanzamos el Mirai de primera generación en el año 2014, siendo pioneros. En 2018 Hyundai lanza el Nexo, que tuve la oportunidad de verlo en el último evento. Y en 2021 nosotros ya lanzamos la segunda generación del Toyota Mirai. Okay, por último, BMW este año lanza el BMW iX5 Hydrogen y espero que nosotros no seamos los siguientes en lanzar un siguiente modelo, sino que se adelante alguno de los competidores, ¿no? Para que, bueno, crezca el mercado y, como dice ahí, oferta limitada de modelos de hidrógeno, pero pronto entrarán nuevos players en el mercado, que es importante, ¿no? Para que exista esa competencia. Bueno, y vamos a hacernos un poco vamos a ver el mapa, ¿no? No he metido el mapa del mundo porque ya se hacía demasiado, pero para que os hagáis una idea, en el mundo hemos comercializado ya más de 25.000 Mirais, de los cuales más de 3.000 están en Europa, ¿vale? Realmente, bueno, los principales proyectos fueron el primero de taxis en Copenhague, que fue pionero. Actualmente tenemos más de 1.200 vehículos en Alemania, a través de H2 Moves, que realmente están concentrados sobre todo entre las ciudades de Hamburgo y Berlín. Y por último, en París, bueno, que tenemos a través de la empresa Hitseco, de la cual es accionaria. Tenemos un 15% Toyota Francia, estaríamos hablando de 500 vehículos que este año se duplican a 1.000 con los Juegos Olímpicos, con lo cual, bueno, hablamos de los 3.000 Mirais que hablábamos, pues más de 1.000 están en Alemania, casi 1.000 están en Francia, pero ahora veremos, ¿no?, las diferencias de infraestructura entre ambos países, que son una referencia para nosotros porque creemos que España va a ser un reflejo de Europa en el futuro, ¿no? Actualmente en España, después de estos números, estamos en 23 turismos, de los cuales tenemos una pequeña flota de 4 Cabify, que nuestra ambición es triplicar a 12, y 11 de uso corporativo, ¿vale? Repartidos entre los socios de la hidrolinera de Manoteras, como sabéis, un proyecto piloto que nació hace 3 años, un proyecto experimental, una hidrolinera, mejor dicho, ya que no tiene generación in situ, sino que se importa, que entre comillas es de juguete, ¿no? Es un proyecto piloto dimensionado para solo 12 vehículos, pero que nos ha servido para aprender muchísimo en estos años, y que bueno, y que de alguna manera está haciendo de alguna manera, a través de Scale Gas, ¿no? De filial del grupo Enagás, de palanca para que se mueva la movilidad a través de hidrógeno en España, ¿no? Por otro lado, tenemos 25 autobuses ya este año, tendríamos 12 en Madrid, además tenemos ya 2 en líneas regulares en Coslada y en Torrejón, y este año entran 10 nuevos, y tenemos 11 en Cataluña, 11, 8 en Barcelona, que repostan en TMB de Iberdrola, y tendríamos otros 3 en Tarragona, ¿vale? Donde está también muy presente carburos metálicos. Por último, 2 en Gran Canaria y, bueno, proyectos de taxis y VTC en principales ciudades, ¿no? Que ahora profundizaremos un poquito más para que veáis la foto más de España. Pero bueno, antes de eso, simplemente quería enseñaros la infraestructura en Europa y las claves del despliegue en Alemania, como veis en el mapa, para que os hagáis una idea. Acordaros de los números que os he dicho: 25.000 miráis en el mundo, 3.000 en Europa, de los cuales 1.000, más de 1.000 en Alemania y casi 1.000 en Francia. Pero a nivel de infraestructura es curioso, porque de más de 200 hidrogeneras barra hidrolineras, más de la mitad, es decir, más de 100, se encuentran actualmente en Alemania. Claro, a mí no me salen los números porque hablábamos de más de 100 hidrolineras y poco más de 1.000 vehículos, con lo cual estamos hablando
de 10, 12 vehículos por estación de recargas, que es lo mismo que nos sucede a nosotros en España. ¿Cuál es el problema de eso? Que de alguna manera está creciendo de forma sobredimensionada, ¿no? Esa infraestructura. Tampoco puede ser bueno. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo muy bueno. He puesto el ejemplo de Alemania. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una asociación exclusiva para el hidrógeno en movilidad, cosa que en España no tenemos todavía. Tenemos acuerdos a nivel nacional con hasta un 80% del CAPEX en esas hidrolineras o hidrogeneras, que en realidad hidrolineras son un 98% y solo el 2% son hidrogeneras con producción in situ. Y un precio fijo del hidrógeno a nivel nacional, esto es lo más importante, de 10 euros el kilo, ¿no? Que es el precio objetivo por el que repostaríamos nuestro Toyota Mirai con 56 euros y haremos 650 kilómetros de autonomía. Esto es importante porque nosotros actualmente estamos hablando de precios, estamos consiguiendo precios, lo comentábamos antes, pero bueno, entre 15 y 30 euros, ¿no? Son las ofertas. Entonces, nosotros hemos visto que, bueno, que en el TCO de tanto de taxis como de VTCs, por encima de 10 es una locura. Entonces, trabajamos entre los 5 y 10 euros. Hasta que no haya eso, va a ser difícil desplegar la movilidad, ¿no? A nivel de hidrógeno. Ayudas nacionales al 40% del gap del precio del vehículo, o sea, hasta 15.000 euros. Y por último, ayudas regionales de 20.000 a proyectos de taxi. O sea, prácticamente, entre comillas, Alemania, el gobierno alemán, ha subvencionado el hidrógeno en Alemania a nivel de movilidad, ¿no? Esto está muy bien, pero mi ejemplo preferido es el de Francia. Francia está creciendo todo lo contrario. Es decir, sí que a nivel de vehículos tienen ya casi 1.000, pero a nivel de infraestructura tienen cuatro grandes hidrogeneras con generación in situ en París-Île-de-France, es decir, final en los cuatro puntos cardinales. Y en esas hidrogeneras, pues si tenemos 1.000 vehículos y cuatro, bueno, ahora actualmente unos 800 vehículos, cuatro hidrogeneras, en torno a 200 vehículos por hidrogenera. Esa es la situación ideal, porque quiere decir que la hidrogenera esa es rentable, porque estamos repostando 200 vehículos. En el caso de Alemania, pues habrá hidrolineras que sean rentables, pero habrá algunas que no lo sean. Y bueno, en el caso de España, por enseñaros algo más tangible aquí, ¿vale? Porque lo de Europa está muy bien, pero lo que nos compete es en España. Como os comentaba antes, tenemos la hidrogenera, o la hidrolinera, mejor dicho, de Scale Gas, en Avenida de Manoteras 34. Esta hidrolinera fue este proyecto experimental, que además es privada, es la única en España actualmente a 700 bares. Y actualmente estamos repostando esta flota de 12 Mirais, ¿vale? Repartidos en los cuatro Cabifays y los ocho de los socios. A continuación, tenemos FM Logistic en Illescas, que también es privada. Esta estaría a 350 bares. Y aquí estamos repostando seis carretillas. Como veis, en el mapa no hay ninguna carretilla más, pero los compañeros de Toyota Material Handling de Barcelona nos han dicho que ya tienen comprometidos 70, o sea, un pedido de 70 carretillas para Madrid y un potencial de 200 de hasta 200 en Barcelona, con lo cual va a crecer exponencialmente este negocio de carretillas, ¿no? Al final, pues bueno, son grandes clientes, como van a ser el Grupo Carreras, Grupo Steff, que van a de alguna manera a potenciar este negocio y que, bueno, nos va a venir bien también a los demás players del mercado, ¿no? Tenemos el Centro Nacional de Hidrógeno, uno en Puerto Llano, uno es de nuestros principales socios estratégicos, con esa hidrogenera también privada a 350 bares, donde se está repostando actualmente un Mirai que tenemos cedido. Y tenemos el proyecto Highland en la MT de Palma, de Mallorca, hidrogenera también privada, que la idea es que a finales de este año esté a 700 bares. De momento, solo está a 350, por lo tanto se podrían recargar autobuses, pero esperamos que se pueda a final de año recargar turismos y, por supuesto, sería un gran proyecto piloto en una isla para replicar en las demás, porque ya tenemos alguna demanda también en las Islas Canarias. TMB de Iberdrola, como comentaba antes, en Barcelona, también privada, 350 bares. Actualmente estamos repostando 8 autobuses. Este año entran 36 de la competencia, un total de 44. Y bueno, nuestra misión también es que de alguna manera se amplíe a esos 700 bares para poder tener, pues, una primera pequeña flota de taxis o VTCs en Barcelona, que creemos que después de Madrid, pues, debería ser uno de los primeros puntos de referencia de hidrógeno en España. Tenemos a Zoilo Ríos, otro de nuestros socios estratégicos en Zaragoza, con su hidrogenera pública, que también este año esperemos que alcance los 700 bares, donde tenemos dos Mirai, uno de Zoilo Ríos y el otro de ARPA. Y bueno, ellos son también los principales embajadores de la movilidad a través de hidrógeno en Aragón. Y además van a hacer de nexo
entre Madrid y Barcelona. Y por último, los últimos dos, y no menos importantes, porque son los más recientes, de hecho, Petronor en Bilbao, también con la hidrógena privada a finales de este año, a 700 bares tendrá un Mirai. Y por último, Exolum, que desde el año pasado tiene también un Mirai y bueno, dos autobuses repostando en su estación de Torrejón, también a privada, 350 bares. Pero bueno, nosotros intentamos que siempre que cedemos, que vendemos, que alquilamos un Mirai, por supuesto, esté al 100% de su capacidad, con algunas excepciones, ¿vale? Porque son socios estratégicos, pero nosotros no tenemos un objetivo de ventas de Mirai, no nos, para eso tenemos los híbridos, tendremos los eléctricos. Nosotros simplemente queremos democratizar la tecnología, ¿vale? Y prácticamente cedemos nuestras patentes, nuestro margen, para que esto se movilice, con lo cual estamos preparados ante la demanda con una capacidad total de producción. Bueno, por último, hablamos ya de futuro. Tercera generación de la tecnología de pila de combustible de Toyota. La comercializaremos a partir de 2026, es decir, ya menos de 2 años, con un 20% más de autonomía, es decir, en el caso del Toyota Mirai pasaríamos de 650 a 800 kilómetros de autonomía y con una reducción de costes de entre el 37 y el 50% cuando alcancemos las 100 y 200.000 unidades respectivamente, con lo cual esto va a ser un punto de inflexión 2025-2026 para el hidrógeno en tema movilidad. Y por último, hablamos del motor de combustión interna de hidrógeno, ¿no? ¿Para qué? Para los deportes del motor. Nos preguntan mucho por esto. Nosotros de momento estamos haciendo pruebas en Japón, que lo utilizamos un poco como un laboratorio, pero bueno, nuestra idea es que al final el motor de hidrógeno queme este combustible sin emitir apenas CO2, que es una de las barreras que vemos, pero bueno, sería para este nicho en concreto, deportes del motor y determinados usos, con una mayor capacidad de respuesta que un motor de combustión interna de gasolina y turboalimentado, impulsado por hidrógeno, ¿no? Al final nos daría un alto rendimiento en estos deportes de motor y creemos que es el único futuro que tienen los motorsports junto a los e-fuels probablemente, pero bueno, creemos que el hidrógeno en estado líquido puede ser un gran aliado. Y bueno, por último, que veáis una panorámica de aquí tenemos el monte Fuji y tenemos, bueno, una pequeña ciudad, ¿vale? Esta sí que es de juguete. Pero bueno, ya está construida, tal y como veis en la imagen, todavía no está iluminada, porque la idea es iluminarla con hidrógeno, pero ya está construida. Terminamos las obras a finales de entre este año y el que viene. Y la idea es que sea una ciudad totalmente autosuficiente a través del hidrógeno, ¿vale? No solo a nivel de movilidad, sino, pues como decíamos, de energía principal y como la principal fuente de la sociedad del mañana. Para que veáis un detalle y no os quedéis con las ganas, esta sería una recreación, ¿no?, de lo que sería esta pequeña ciudad piloto a los pies del monte Fuji, donde creemos que, pues bueno, igual que hemos tenido la oportunidad de tener un proyecto piloto de hidrolinera en Manoteras los últimos 3 años, tengamos esta oportunidad de ver cómo sería una pequeña ciudad de hidrógeno y luego escalarla a largo plazo. Y nada más. Muchas gracias. Hasta aquí. Tengo aquí el micrófono yo buscándolo, perdón. Bueno, muchísimas gracias a los tres porque creo que no nos habéis dejado indiferente a ninguno, ¿eh? Vamos fuera de tiempo, pero creo que la ocasión merece la pena cuatro o cinco preguntas si tenéis. Así que adelante. No sé si preferís sentaros aquí o las hacemos directamente y abiertas para no perder mucho tiempo. Lo que queráis. ¿Quién se anima? Yo paso el micrófono. Eduardo. Para Alan, has comentado que el precio del hidrógeno, el gas natural todavía es más competitivo que el hidrógeno, pero con esos picos que hemos visto que se han producido, esa incertidumbre que tenemos y esas tensiones geopolíticas que pueden derivar otra vez en una situación parecida, podrían hacer que el hidrógeno fuera mucho más rentable que el gas. ¿Cuál es la perspectiva, además de esa protección entre esas incertidumbres geopolíticas que tenemos? Bueno, gracias por la pregunta. A ver, si yo cogiese el precio del gas natural hoy, hoy el precio equivalente en kilos de hidrógeno no sé si llega a 1 euro.
Vale. Y por tanto, me atrevo a decir que es como 4 veces más o 5 veces más barato que el hidrógeno verde, el coste de producirlo hoy. ¿Vale? Yo creo que va a tener que ser una mezcla. Basando la competitividad basada solo en comparar el coste del hidrógeno con el coste del gas natural, no va a llegar en mucho tiempo. Porque, bueno, con las predicciones que tú comentas, no sé, pero nos podemos ir como mucho aquí a 60, 70, 80 euros al megavatio hora. El precio del gas natural superó el equivalente a al precio de hidrógeno con el pico de la guerra de Ucrania, cuando pasó de los 200 euros al megavatio hora, ¿vale? No sé si eso va a volver a pasar. Esperemos que no. Con lo cual, hay que basar la competitividad del hidrógeno en una suma de variables que son, por un lado, el precio de la energía que quiere sustituir. En este caso, si estamos hablando de gas natural, si estamos hablando del precio del combustible, yo creo que en esa parte sí que ya puede ser hidrógeno competitivo y con la autonomía que tú mencionas, yo creo que ya lo es, ¿vale? Pero volviendo a la parte del gas natural, que es la parte más difícil, yo creo, de las aplicaciones, se tendría que hacer una mezcla de eso, más el precio de los derechos de emisión de CO2, ¿vale? Más el valor que esa industria quiere darle a los otros tres atributos que he comentado antes, que son la tranquilidad de que te estás decarbonizando frente a la presión de tus stakeholders, el acceso a fuentes de financiación más competitivas que actualmente no puedes porque estás contaminando y no eres verde, ¿vale? Y cuánto valoras la estabilidad de un contrato de suministro de hidrógeno a largo plazo con un precio determinado versus a lo que tú esperas que pueda fluctuar el precio del gas natural en el largo plazo. Entonces tiene que ser una combinación de varias variables. Félix, te paso el micrófono para que te oigan, sobre todo los que están en streaming. Gracias. Pues bueno, a lo mejor para el streaming, pues bueno, muchas gracias a todos por la ponencia. La verdad que ha sido muy enriquecedora. Y yo mi pregunta es un poco dentro de los proyectos que estéis haciendo, ¿no? De los nuevos plantas de generación. En cuanto al aseguramiento de las plantas, ¿estáis encontrando problemas con las aseguradoras para estas nuevas tecnologías? Sé que es un problema, pero a nivel de, pues eso, ¿no? De precios y de impacto en el proyecto. ¿A qué nivel lo estáis teniendo? Aparte de que, pues bueno, internamente a nivel más de comité de dirección, ¿no? Pues haya más o menos aversión por el riesgo o se cubra de otra manera. Pero ¿cómo puede llegar a influir en el avance de este tipo de proyectos el encontrar un aseguramiento pues equiparable a otras tecnologías que más o menos pues ya tienen más histórico? No, porque entiendo que también la peligrosidad influye, pero yo creo que es más también un desconocimiento, ¿no? Por parte de los suscriptores, ¿no? A veces de las aseguradoras. No sé dónde está el otro. Ah, no, tiene gente. Hasta aquí. Bueno, gracias por la pregunta. Pues mira, me pillas un poco porque la parte de los seguros sí que los tenemos metidos en la ecuación del modelo financiero, pero no tenemos una cotización realista de cuánto cuesta el seguro para una planta de hidrógeno. Entendemos que debería ser algo similar al seguro que se relaciona con una planta de producción de un gas, como ahora, pero obviamente no lo tenemos del todo bien afinado, ¿vale? Yo creo que hay que crear también, o hay que quitar mitos sobre que el hidrógeno obviamente es un gas que puede explotar, pero que creo que ahora mismo con la experiencia que hay en plantas de gas, y las medidas de mitigación son perfectamente aplicables a las plantas de hidrógeno, ¿no? Y por esa parte yo me siento en cierta manera cómodo en el sentido de que, oye, pues entiendo que las compañías aseguradoras, que no he hablado con ellas, pero entiendo que no verán mucha diferencia entre una planta de, bueno, si tú, no sé, si tú trabajas en una empresa aseguradora, pues ya me lo contarás después. Yo creo que tiene que ver mucho con la tecnología, es decir, el tipo, el electrolizador que tú incorpores, la fiabilidad que tiene ese dicho electrolizador. Entonces, si tu proveedor de electrolizador es un proveedor fiable, con una tecnología aprobada, eso te va a facilitar mucho el que tú puedas asegurar una planta y que la póliza que tengas que pagar pues sea razonable, ¿no?
porque eso también está ligado a la bancabilidad del proyecto. ¿Vale? Entonces, por eso también el informe este de Bloomberg, al final otra era la cuarta conclusión que no he comentado, es que un tracer chino acaba siendo al final más caro, porque es menos fiable y no es bancable a día de hoy. Pero en la parte del seguro es algo que lo tenemos en cuenta, pero que entendemos que bueno, pues, hay un mercado similar que son plantas, dos plantas de producción de gas y que se podrá asimilar más o menos a lo que necesitamos en las plantas de hidrógeno. En Mallorca, Acciona Energía lo tendrá asegurado, pero no sé exactamente cómo y cuánto le cuesta. Sí, son dos preguntas, una para Alan, aprovechando que estás de pie, y otra creo que para Justo. La primera, hemos hablado de esos grandes crecimientos en producción de hidrógeno que luego hay que consumir. Hablo desde el punto de vista de los consumidores. En muchos casos, la maquinaria hay que modificarla. No se puede pasar de un 100% de gas natural a un 100% de hidrógeno. Las máquinas habitualmente aceptan un 10-15%, no más. La industria hay que modificarla, las máquinas incluso no valen y hay que poner una maquinaria nueva. ¿Quién va a sufragar ese gasto y si lo veis viable? Porque el aumento de consumo, salvo vía aumento de derechos de emisión y de coste de gas natural, no lo veo. A ver, yo creo que ahí habría que distinguir dos tipos de mercado. Aquellos que ya consumen hidrógeno gris y por tanto ya tienen, entiendo, sus motores, sus calderas adaptadas, o sus turbinas adaptadas al hidrógeno gris, y aquellos que no lo hacen, ¿no? Nosotros estamos hablando con la industria. La industria está haciendo ya pruebas. Un potencial consumidor de hidrógeno de la planta Sangüesa ha conseguido ya hacer pruebas mezclando hasta un 50% en calderas y un 20% en motores. Nosotros creemos que el pasar de 0 a 100 tampoco es bueno. Técnicamente, seguramente en ese tipo de industrias no es viable porque hay que hacer ese tipo de adaptaciones. Pero yo creo que también para montar el caso de negocio, nosotros tenemos que buscar diferentes tipos de aplicaciones porque cada aplicación está dispuesta a pagarte un diferente precio. Y intento ser un poco ilustrativo. Yo tengo que mezclar un tipo de aplicación de uso térmico, sustitución de gas natural, que seguramente me comprará grandes volúmenes, pero que el precio al que le tengo que vender para ser competitivo con el gas natural será más reducido que si lo vendo a movilidad, ¿vale? Tú hablabas de un precio orientativo de 10 euros el kilo. Si yo pudiese colocar toda la producción de la planta de Sangüesa, las 4.000 toneladas a 10 euros el kilo, seguramente me acercaría mucho a la rentabilidad que me piden mis accionistas, ¿vale? Pero desgraciadamente no hay un mercado de 4.000 toneladas al año que se venda a 10 euros el kilo, ¿vale? Entonces yo tengo que hacer un mix de eso. Y para eso seguramente esa industria, aunque me pueda consumir X toneladas, igual a mí tampoco me interesa venderle todo eso. Por ese mix que tengo que hacer, para que el precio ponderado medio se me ajuste a la rentabilidad que necesito. Y la segunda pregunta, muy rápido, igual también es para Jaime, no lo sé. Básicamente es que toda esta reglamentación principalmente viene por Europa y empuja a Europa, pero fuera de Europa no hay tanta presión. Yo lo experimento así en el mundo de los vehículos, por ejemplo, es así, y en el mundo de la industria también. En Estados Unidos, cuando hablas de sostenibilidad, energía verde, hidrógeno, bla, 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 como el que oye llover, no lo entiende. ¿Creéis que las empresas europeas están afectadas de una baja rentabilidad a futuro por culpa de esta reglamentación en comparación con una americana, china o... Sí, es cierto. Un dato, recientemente la Cámara de Comercio Alemana, en una encuesta que hacía entre las empresas alemanas, sostenían que el 30% de las empresas están considerando cambiar la localización de su industria. Desde nuestro punto de vista, una gran beneficiada va a ser Estados Unidos. Estados Unidos, que para Europa ha sido la solución del gas. Ya veíamos que era la mayor importación desde el punto de vista energético, su posición está mucho más asegurada o tiene mucho menos riesgos de energía que Europa. O sea, la deslocalización es un riesgo enorme para la industria europea. Y quería añadir simplemente que precisamente yo que vengo de una empresa alemana, antes que estar en Toyota, es cierto que las empresas europeas miramos mucho el retorno de inversión, ¿vale? A corto plazo. Las asiáticas, todo lo contrario, a muy largo. Entonces,
creo que es un error. Y bueno, prueba de ello es que, bueno, los eléctricos de batería de los que os hablaba, sobre todo en España, o sea, los chinos nos van a comer ya. Entonces, probablemente si os pregunto ahora mismo, no conocéis una o ninguna marca china, pero en los próximos años, por un tema de costes, las vamos a conocer bien, ¿no? Entonces, bueno, es una pena y, bueno, gracias a empresas como Toyota, como Hyundai, ¿no? Que suelen ser, pues, bueno, asiáticas, pero en concreto japonesas y surcoreanas, invierten en futuro a largo plazo y abren camino con 25 años de antelación que lo hacemos en Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que, ya os digo, empresas alemanas, no solo de turismo, sino también de camiones y autobuses, nos esperen al final de la década y empiecen o sea, están planificados para la segunda mitad de la década. Espero que estén más cerca de 2025 que 2030 los lanzamientos, porque claro, en 2030 es cuando es obligatorio. Entonces, bueno, espero que en este caso se adelanten un poquito y empiecen a invertir desde ya. Simplemente por aportar un poco más, a ver, yo creo que Europa tiene que establecer mecanismos que eviten esa fuga o que por lo menos, que mínimo, que exigir el mismo nivel de descarbonización de un producto que viene fuera del que exigen a un producto que se fabrica dentro. Y yo entiendo, tengo esperanzas, entiendo que ya lo que se está intentando establecer con el CBAM, el Carbon Border Adjustment Mechanism, va por ahí, es decir, si tú te vas y fabricas el mismo producto fuera, pero estás emitiendo CO2, cuando importes ese producto a Europa, te voy a poner unas penalizaciones para compensar, o sea, ¿sabes? Para ajustar ese ahorro que te has establecido porque te has ido versus lo que yo estoy exigiendo a los que se quedan, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que hacerse desde el punto de vista regulatorio. No puede hacerse de otra manera. Bueno, última pregunta, Álvaro. Sí, venga. Y ya no se admiten más. Ya lo que voy a decir, bueno. Cuando estábamos mirando antes los gráficos o las tablas que habías puesto al principio sobre demanda, producción, tal, yo me he fijado sobre todo la demanda en los meses de invierno y la demanda en los meses, o bueno, invierno, otoño y primavera, verano. Y un poco a grosso modo parecía que en verano la demanda de gas era poquito más de un tercio de lo que era en invierno. Entonces, a ver, yo sin tener mucha idea, pero lo que me dice la lógica es, oye, esa diferencia está en consumo térmico residencial y comercial, o sea, para calentar espacios, principalmente, ¿no? ¿Por qué está todo el mundo tan centrado en el uso industrial del hidrógeno verde o la sustitución del gas natural en la industria? Estoy de acuerdo que el futuro, por lo menos a corto plazo, es la movilidad, porque es donde más rentabilidad se le va a poder sacar, porque se compara con la gasolina y con el kilometraje que se puede hacer, la velocidad de carga, etcétera. Y que hacerle un retrofitting a un motor de combustión tampoco es tan caro. Pero en el uso residencial y comercial, porque claro, la factura que yo pago de gas no es ni a 30, ni a 40, ni a 60 € el megavatio, es bastante más cara. Entonces, ¿no deberíamos a lo mejor centrarnos un poco más o pensar un poco más también en, oye, intentar subir los límites que hay en la red de gas, por ejemplo, el 5%, poder subirlos más, sobre todo cuando me he reunido ya con varias distribuidoras y varias ya están haciendo pruebas, llevan con un par de años con calderas funcionando y dicen, mira, las estamos con el 50% y con cambiarle el quemador que cuesta 120, 150 € funcionan perfectamente y encima son más eficientes porque te da más calor. O sea, hay menos consumo con más energía. Igual habría que darle una vuelta a esa parte y no estar tan centrado en la parte de la sustitución en la industria, ¿no? Y sobre todo, perdón, la última cosa, que una de las distribuidoras con las que hablamos me decía, mira, en Madrid o en España, hace 60 años, el consumo térmico en las casas era 80% hidrógeno, porque aquí prácticamente no había gas natural, ni había. No teníamos y no había regasificadoras, no había tuberías con Argelia, con Marruecos. Pues coño, es algo que ya se ha usado, ya se ha probado y. Claro,
Yo creo que uno de los elementos más hay que uno de los elementos más importantes para que llegue el hidrógeno a las viviendas es la red de transporte y distribución. Y estamos lejos de esos porcentajes. Ya os comento, Portugal es probable que llegue pronto, bueno, que tiene un objetivo, un mandato del 1%, del 1% de toda la red de transporte y distribución que sea hidrógeno. Es difícil pensar, desde mi punto de vista, que el hidrógeno pueda ser un elemento diferenciador para las calderas domésticas. No lo sé qué opináis. Hay elementos que, desde mi punto de vista, parecen más eficientes. Y ahora estamos viendo el autoconsumo en electricidad como clave. Desde mi punto de vista, no acabo de verlo en las casas. La penetración del hidrógeno lo veo limitado en el real estate. No lo sé, ¿qué opináis vosotros? Vamos a bombas de chico. Vamos a bombas de Sí, bueno, la verdad es que está siendo interesantísimo el debate y sin ánimo de cortarlo, sin ánimo de cortarlo, sí que un poco por deferencia a las personas que estáis en streaming siguiéndonos y que nos hemos pasado de hora, pues bastante, ¿eh? Como unos 50 minutos. No, 15, 15 minutos, 15 minutos me apuntan. Bueno, pues os invito a todos ahora a que, si os parece bien, continuemos con el networking, con este debate tan interesante que sin duda el tema lo merece, tomando una copa de vino que será mucho más agradable. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que estáis al otro lado de la cámara, muchas gracias a Management Solution por ser nuestro anfitrión esta tarde, a los ponentes, Justo, Jaime, Alan, muchísimas gracias y a los Global Partners del Observatorio por hacer esto posible. Muchas gracias a todos.